Regresamos con mucha más información en Noticias 12. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a abordar temas económicos. El Banco Central de Nicaragua ha presentado su más reciente informe en cuanto a política monetaria correspondiente a febrero del 2022. El Banco Central de Nicaragua, a través de una nota de prensa, publicó el informe monetario correspondiente al mes de febrero del 2022, en el cual se indica que la ejecución de la política monetaria se desarrolló en un contexto de dinamismo de la mayoría de las variables económicas, las que señalan la continuación de una trayectoria de crecimiento económico. También se indica que la posición neta de los instrumentos monetarios en moneda nacional del banco resultó en una expansión de liquidez, que se mantuvo la estabilidad del mercado cambiario, registrándose compras netas de divisas en la meta de cambios del Banco Central, y que la Tesorería General de la República trasladó en febrero recursos a sus cuentas en el Banco Central de Nicaragua. El informe destaca que el banco mantuvo invariable la tasa de referencias de reportes monetarios en 3.50% y continuó proveyendo los instrumentos de política monetaria necesarios para facilitar el manejo de la liquidez de las instituciones financieras. La misiva reza que en el mes de febrero las operaciones monetarias del banco resultaron en una expansión neta de liquidez tanto en moneda nacional como en moneda extranjera por 1.413.8 millones de córdobas y 43.8 millones de dólares respectivamente. En la nota de prensa destacan que finalmente las reservas internacionales brutas del BCN cerraron en 4.135 millones de dólares, reflejando un incremento de 48.9 millones de dólares respecto a enero del 2022, mientras las reservas del sistema financiero alcanzaron un saldo de 633.3 millones de dólares, de manera que las reservas consolidadas se situaron en 4.768.7 millones de dólares. El nivel de reservas internacionales del Banco Central fue consistente con una cobertura a base monetaria de 3 veces, lo que se considera un nivel adecuado que sustenta la estabilidad del régimen cambiario vigente. Para Noticias 12, Luisa Centeno.